Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Flores y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, amigas, primero que nada, una disculpa por las fachas, pero es que ahorita me agarré así editando, ando en la casa de mis papás, como pueden ver. Me agarré editando algunos clips que tenía ya grabados de algunas recetas, algunas comidas que yo me estoy haciendo en estos últimos meses que he estado cuidando mi alimentación. Estoy con una dieta, estoy con una nutrióloga. Les voy a estar dejando el Instagram de la nutrióloga con la que estoy yendo. Se llama Hilde Morales. Ella es de aquí de Tijuana y tiene consultas ya sea en línea o presenciales. ¡Ay, la chatsi! Y bueno, de nuevo, disculpen las fachas. ¡Cállese! Disculpen las fachas. Disculpen las fachas, pero entre ustedes y yo hay confianza. Entonces, pues, no hay nada que esconder, ¿verdad? Ya tenía mucho tiempo queriéndoles compartir estos clips, pero por una u otra cuestión no lo había podido hacer. Algunos clips también se perdieron, ya no sirven, como que se dañaron. Pero bueno, vamos a comenzar. El día de hoy les voy a enseñar a hacer pancakes de harina de almendra y una lasaña de calabaza. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, amigas, para estos pancakes de harina de almendra vamos a utilizar una taza de harina de almendra. Yo la estoy así como cirniendo para que no queden grumos porque lo voy a estar haciendo así con el globo. Ya se me fueron unos, así más o menos. También vamos a utilizar un cuarto de cucharada de bicarbonato de sodio o polvo para hornear, una cucharada de agua, una cucharada de vainilla, dos huevos, y un cuarto de taza de leche de coco. Yo estoy utilizando de coco, pero ustedes pueden utilizar de almendra. Y también una pizca de sal. Y bueno, en un sartén van a poner ya sea aceite o mantequilla. Yo la pongo en una servilleta también para no tener tanto exceso. También me toca con 5 fresas. Yo las tengo congeladas, por lo tanto la voy a hacer así como tipo mermelada. Ahorita ya la estoy ahí calentando. Le voy a echar un chorrito de agua. Así más o menos, para que se empiece a calentar el agua y descongele más rápido las fresas. Y listo, amigas, ya me quedaron mis pancakes. Vean, me salieron 5 pancakes. La verdad es que yo no me los voy a acabar, por lo tanto voy a quitar 2, nada más me voy a comer 3. Y pues se supone que me los tengo que comer todos, pero al rato si me da hambre, ansiedad o algo, pues me los como. Y las dejo como colación. El punto es que me tengo que acabar todas mis porciones, sobre todo de proteína, porque pues salí baja en mis análisis de proteína. Y bueno, acá tengo las 5 fresas ya machacadas, siempre no les puse la chía. Nada más las dejé así. Se las voy a poner aquí encima. Ay, le hubiera puesto primero la miel, ¿verdad? Bueno, sí. Y ahora le voy a poner la miel. No sé cuánta miel le voy a echar, pero por lo pronto, no sé si le voy a poner más o no sé, pero por lo pronto le voy a poner 2 cucharadas. Así. Al cabo nada más, por 2 cucharadas, vean, por 2 cucharadas tiene 25 calorías nada más. Entonces, pues, está re bien. Y acá de este lado ya tengo también mi huevito estrellado, vean. Entonces, pues, este es mi desayuno. Muy bien, amigas. A ver, prueba de fuego. Vamos a probar los pancakes de harina de almendra. Nunca los he probado, entonces vamos a ver qué saben. ¿Están buenos? Nada mal, ¿eh?
La verdad es como si estuvieras comiendo pancakes, pero la consistencia es como más arenosita a que si fuera pan. ¿Saben cómo? Pero están bien buenos. Vean, amigas, ya vine por el queso. Compré queso Oaxaca. Ay, y queso panela. Queso panela y queso Oaxaca. Porque hoy me toca hacer lasaña de calabaza. Entonces va a llevar queso. Muy bien, amigas, pues vamos a empezar a hacer la lasaña de calabaza. Y pues aquí tienen la calabaza. Es como esta. Le vamos a cortar las puntas. Y lo que vamos a hacer es cortar en láminas, de preferencia que sean así delgaditas, y pueden usar ustedes un rebanador de verduras muchísimo mejor. Yo no tengo, por lo tanto, lo estoy haciendo con el cuchillo. Entonces, pues nada más cortamos así las láminas y las vamos poniendo aquí aparte. Ahorita las vamos a cocer en agua con sal. Ahora, en una cazuela con agua, vamos a poner a cocer tres jitomates, un diente de ajo que por ahí anda, y como aproximadamente un cuartito de cebolla, o menos, más bien, como un octavo, ahí anda el ajo, y los tres jitomates y estas pedaceras, que son las que no voy a utilizar en la lasaña, pero para no desperdiciarlas, pues las vamos a cocer para hacer la salsa de tomate para la lasaña. Muy bien, aquí ya tenemos el agua con sal y le vamos a poner nuestras calabazas para precocerlas un poco. Nada más las vamos a dejar aproximadamente de 5 a 8 minutos para que también suelten el agua que traen y no nos quede tan remojada nuestra lasaña. Entonces, pues ahí vamos a contar 8 minutos, la voy a dejar. Y de este lado tengo 90 gramos de carne molida, cebolla morada, medio ajo, pimiento rojo, pimiento amarillo, y también le voy a poner un poco de champiñones. Esta carne la voy a guisar con todo esto y va a ser el relleno de la lasaña, y también va a llevar 60 gramos de queso. Ojo, esta es una porción para mí sola, entonces si ustedes la quieren hacer más grande, pues obviamente corten más calabazas, hagan más salsa y utilicen más carne. Muy bien, ahora sí vamos a guisar la carne molida. Yo no voy a utilizar este aceite, estoy utilizando caldo de pollo. Lo voy a poner ahí nada más para que la carne no se me pegue. Y el caldo de pollo no tiene nada de, ¿cómo se llama? Nada de sal ni nada. Únicamente cozo el pollo porque, vean, porque es el que le doy a mi perrita de comer. Y bueno, vamos a machacar esto. Al mismo tiempo que pusimos la carne, vamos a poner la cebolla y el ajo para que se cocinen juntos. Ahora, de este lado ya tengo lo que estuve cociendo en la cacerola, que fueron los tomates, la cebolla, el ajo y la calabaza. Y ahorita lo que estoy haciendo es poniéndole una pizca de orégano seco. También le voy a poner este sazonador estilo bruschetta, que trae ajo y orégano, albahaca, no sé qué tanto trae. Y lo voy a poner así un poquito, nada más para que le dé saborcito italiano. También le voy a poner un sobre de stevia, de azúcar. Y también una pizca de sal recién molida. Listo. Esto lo van a licuar o hacerlo con esta cosita que yo tengo. Yo, como no tengo licuadora, pues yo lo voy a hacer con esto. Ahora a la carne le vamos a poner la salsa de tomate. No se la vamos a poner toda. Ustedes ya hacen ahí a sus porciones. Y bueno, esto lo vamos a dejar cocinando un ratito para agregarle, pues que unos 5 minutos para agregarle los demás vegetales, que son los pimientos y los champiñones. Ahora sí le vamos a poner los pimientos. Sí. Ah, una cosa, ahorita probé la salsa y me salió dulce, le debí de haber echado nada más
Media sobrecito de stevia o una pizca nada más. Y pues nada, ya sí lo dejé ahorita a ver si se le baja lo dulce. Le puse un poquito de este tomate deshidratado que trae cebolla y ajo para que se hiciera un poquito más con sabor a tomate. Entonces pues ya lo estoy ahí cocinando con los pimientos y al último voy a echar los champiñones. Ando viendo si también le pongo espinacas. No sé, ahorita voy a ver. Y bueno, decidí siempre sí ponerle unas espinacas, un puñito nada más, no tantas. Al cabo se hacen bien, se reducen un montón cuando ya se cocinan, entonces no pasa nada. Ustedes échenle vegetales, amigas, échenle. Y vean, toda la carne que se hizo y nada más eran 90 gramos. Vean toda la carne que se hizo, pero, o sea, no, es la misma carne, pero toda la cantidad que se hizo, pues, vean, con los puros, ¿cómo se llama? Con los puros vegetales, los champiñones, le puse 3 champiñones y unos trocitos nada más de pimientos y pues las espinacas y listo, vean, hasta me va a faltar calabaza, yo creo, pero, pues, nada más me voy a comer 2 porque luego voy a andar bien hinchada con tanta calabaza. Entonces ahorita les digo cómo voy a armar la lasaña. Las calabazas, amigas, pónganlas así sobre una servilleta para que sigan soltando el agua. Y la van así como exprimiendo con la misma servilleta, pero no la vayan a aplastar. Bueno, ahora sí vamos a montar nuestra lasaña. Tengo aquí mi refractario. Ya tengo acá los 60 gramos de queso Oaxaca. Y bueno, voy a poner las partes como más gruesas en la parte de abajo para que tenga como que mejor soporte. Y así. Y esta. A ver. Ahí ustedes van a ir armando su lasaña dependiendo de su molde. Yo le voy a poner esta otra aquí porque la voy a poner así volteada mejor. Y le voy a poner esta otra acá. Listo, ahora sí le voy a poner la carne que guisamos. Esta carne yo la voy a agarrar con una cuchara así con hoyitos para que no esté tan jugosa la carne. ¿Saben cómo? Entonces también para que no se nos desbarate. Y pues nada, nada más así la vamos a ir así como que armando. Le vamos a poner la carne. Quedó bien buena. La distribuimos homogéneamente. Una capa homogénea. Así. Y le ponemos un poco de queso. Pues vamos echándole así, bien. Y así está ya. Ahora vamos a poner otra capa de calabazas. Y listo, amigas, ya quedó nuestra lasaña de calabaza. Vean qué rico. Y ya esto lo vamos a meter al hornito o al horno, como ustedes gusten, ya dependiendo también de la cantidad que hagan, pero yo lo voy a meter en ese hornito eléctrico. Tengo que lavar los trastes ahorita que termine. Y pues nada, ahorita les enseño cómo queda esto gratinado. Y vean, amigas, ya me quedó mi lasaña de calabaza. Vean qué rica se mira. Vean, ahí se miran las capas de calabaza. Y dejé que se dorara bien el queso de arriba. Y pues nada, a comer provechito. Y pues bueno, amigas, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden comentar aquí abajito si quieren que les siga subiendo este tipo de recetas así sencillas, pero deliciosas y sobre todo saludables. Y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones
para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Tampoco olviden seguirme en mis otras redes sociales, se las voy a estar dejando al final de la pantalla. Y pues nada, amigas, nos vemos en el siguiente video. Bye.